acá siempre has corrido con referencia o más o menos previamente. Cosas. Por un lado era difícil navegar porque no había referencia. Y tú partiste, el primer día partiste bien adelante, entonces no tenías no, mucho que seguir. Estuve solo, todo el rato. Estuve solo, me caí 4 veces, me perdí un par de veces. El primer día fue difícil. Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Acá está su baby, no te importa ni gracia. Día, pues tú ya venía octavo, venía bien, venía rápido y se rompió la moto. Entonces ahí me dejaron reenganchar, pero reenganché último y el tercer día pasé como a 30 pilotos. Los rayos que entraban en la masa y la Catalina y el disco freno y todo eso se separaron, la moto dejó de andar. Yo el primer día tuve 159 de velocidad máxima y Daniel hizo 158. Y después al día siguiente las velocidades fueron más bajas porque era más arena. Entonces la arena de las motos va más pesada, ¿cachai? Claro, el piloto, ¿no? Estamos aquí en la sección de Hello, my name is Hank Gallagher. I'm the manager and owner of Team Honda Europe, Railway Super B, Honda, as well as first time working with Jeremy. Really impressed with his riding and his professional approach. I think he has to learn a lot, but he knows himself. But he's professional enough to do that, and I'm sure he's going to be a future top rider in the Dakar series. Buena, chico. Ya salido. Y después de, no sé, un minuto, dos minutos, me habré perdido. Y volvía hasta que enganchaba la huella de nuevo y ahí o pasaba alguien o reenganchaba, ¿cachai? En ese lapsus de perderme y enganchar, sentía cansancio, sentía rabia y me iba en mala. Pero si no me perdía y todo, venía bien. Cuando cachai que te perdes, es que eso lo encuentro bacán. Cuando cachai que estás perdido, ¿qué te pasa en ese segundo cuando decís parece que lo perdí? No, vais perdido y vais acelerando a fondo y de repente primero te engañáis. Sí, voy bien. La posición de carrera va como. Sí. Y empezáis como. Y ya no hay huella, ya no hay nada, y de repente. Por suerte que es un par de kilómetros del último checkpoint. Yeah. Entonces. Dejé la moto ahí botada y me fui caminando. Caminé como 4 kilómetros y llegué en medio de así, estaba la carpa. No entendía nada, se pone que hace este buen aire caminando. Porque no hay que dejar la moto. Pero que me iba a caer ahí en el desierto. No, no podía. Solo me habría quemado. ¿Dónde pega la pata? La pata pegó. Si yo salté, cuando caí, caí bien. Sigue andando. Camino a hacer una radiografía a como una hora acá. No creo que salga. El calcáneo choca con el estrágalo y el estrágalo choca con el hueso arriba. ¿Estrangulaste el hueso? Estrangulé todo, ¿cachai? Entonces, no había mucho que hacer. Quiero armar la moto, ahora quiero con el Chelo, la idea es que armemos una moto acá para poder hacer todos los entrenamientos y todo, y esa moto la quiero armar junto con él. ¿Y qué pasa con el Rally Boy? Cagué con el Rally Boy, primera fecha. Nada. Lamentablemente he tenido que participar dentro de sus lesiones, dentro de sus caídas.
que el Jere, cuando no puede hacer ejercicio, se moría.